Hi, teacher. Hello, David. How are you? I'm fine, thanks. Tell us, how can I help you? Do you have any questions or something that you have, maybe a doubt or a duda or something about maybe grammar or vocabulary? Yes. El pasivo no me quedó muy claro cuando estábamos viendo el tema. Cuando tenemos que pasarlos a pasivo y ay, se me fue. Por aquí lo había anotado. Ah, la diferencia entre activo y pasivo. Estaba mencionando que los activos solamente son como que el foco de la oración es en la persona, y en los pasivos es el foco de la acción que estaban haciendo. Uh-huh. Pero en las oraciones, para formularlas, no me quedó claro cómo poder diferenciarlo directamente entre ellas. Ok. Hagamos unos ejemplos. Okay. Let me share my computer with you. Okay. So, for example, a active voice is the focus is on the subject, right? For example, aquí normalmente pongo el nombre primero de la persona. For example, Bill Gates created Microsoft. Okay. ¿Y quién me estoy enfocando aquí? ¿Quién le estoy dando aquí el enfoque? Bill Gates. Okay. So ahí me estoy enfocando en el sujeto. But maybe I don't want to focus on the subject. Okay. Me quiero enfocar en la empresa. So I'm going to use passive. Okay. I'm going to focus on the object. Okay. So ¿cómo lo dijeras? Microsoft, o sea, el objeto. Uh-huh. Now, aquí el verbo created ya está en el pasado, como aprendimos ahora, ¿verdad? Porque tiene ed. Correcto. Entonces, como ya está en el pasado, tengo que tomar un paso aún hacia atrás. Eso se le llama backshift. So, tengo que hacer un paso más hacia atrás. ¿Cómo lo hago? Microsoft was created. Okay. Entonces uso was created. The same thing in Spanish. En español es lo mismo. Microsoft fue creada. So we use was. Was created. La traducción de was es fue, por decirlo así. Sí. Uh-huh. Fue. Uh-huh. Entonces, siempre voy a usar el verbo en el pasado, como está ahí. Solamente que ahora le tengo que agregar un paso adicional. Lo voy a poner was. Microsoft was created by Bill Gates. My focus here is on the company. Directamente del Microsoft. Uh-huh. Bill Gates, great Microsoft. Está enfocándose en la persona, en el sujeto directamente. Uh-huh. Cuando se está pasando a pasivo objeto, Microsoft, what uh-huh. creado. Correct. Okay. Correct. Te doy un ejemplo. Maybe puedes hacer uno. Okay. Let me see. The Mona Lisa
was painted. No, perdón, aquí tendría que ser empezado. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Right? Aquí mi enfoque es en Leonardo da Vinci. I want to focus on the person. Okay. El verbo painted es igual como está en el pasado, como hicimos anteriormente. ¿Cómo hicieras esto en el pasivo? Mona Lisa was painted, fue pintado por Leonardo da Vinci. Uh-huh. By Leonardo da Vinci. Right. Ahí está. Here, my focus is on the subject. Now, usaste el mismo verb, painted. Okay. Solo que agregaste was. Es como también resaltar el verbo. Es como, puedes decirlo como alterar. Ok. Okay. Now, quiero que notes algo aquí. Uso esta frase, by. By es la persona que hizo la acción. Por, no, correcto. Uh-huh. Esa parte es opcional. No es necesaria. Pero... Si yo lo quito, diría lo mismo. O sea, no me corregí. Ajá. Si tú lo quitas, es porque no es importante quién hizo ese cuadro. Pintado... Vale, lo quitamos cuando no es importante. Pero si es importante, entonces lo ponemos. Uh-huh. Entonces sería The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Uh-huh. Otro resaltando a la persona quien lo hizo. Uh-huh. Así como que vale. Sí, okay. Sí, porque o sea, él era un personaje importante. Entonces, I put by Leonardo da Vinci. Uh-huh. Ok. Pero siempre mi enfoque aquí está sobre el painting. Aquí está mi enfoque sobre la obra de arte. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Ok. Uh-huh. ¿Habrá examen o algo así al final del curso? Hay un examen que está pendiente después de la sección 3. No, perdón, creo que después de esta sección hay un examen de midterm. Después de la sección 2 hay un examen de mitad. Y después hay un examen final. Está ahí en la plataforma de inglés corporativo. Ahí mismo está. Con los temas que hemos visto, el módulo 1 y módulo 2. Correcto. Correcto. No sé si te fijaste ya en la plataforma. Está tarea, por ejemplo, bueno, voy a regresar aquí. So, for example, you have section 2, midterm. Ahí está. Ah, okay. So, you go there, part 1, part 2, part 3, part 4. Creo que el viernes vamos a repasar por lo menos las instrucciones de cada parte. Pero si tú quieres, puedes iniciar ya. No hay problema. Ah, okay. Okay. Y lo puedes hacer las veces que sea necesario. Es lo bueno de la plataforma. Ajá, lo puede realizar la vez que sea. Sí, porque el examen, bueno, perdón, la tarea que correspondía el día de ayer, o sea, sí me costó a mí también. Así como el compañero que envió la imagen me costó bastante, porque solo una creo que respondí bien y las demás no salieron malas, pero ya poniéndole un poco más de lógica, sí iba saliendo. Yeah. No, okay. You're doing good. You're doing good. Okay. All right, excellent. All right, I'll see you tomorrow then, David, okay? See you tomorrow, entonces, teacher. All right. Good night. All right, have a good night. Okay, dale, puedes salir tú.
Hello, Francisco. Hello, teacher. How are you? Tired. Fine. Tired. All right. Very good. How do you feel learning English in this program? How do you feel? I feel better. I feel good because I think you are a good teacher. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Sometimes this is difficult, you know. If we were presencial, if we were present, sería más divertido todavía, you know. It would be fun. We can talk. Yes. We can move. We can sit. But, you know, this is difficult. Yes. This is a little more difficult, right? But we're trying, you know. We're trying our best. The difficult for me is the time in this hour, yeah. Because I sleep very early in the night. Yeah. But today is tired. What time do you wake up in the morning? 5 in the morning. Very early. Yeah. Yes. I understand. I understand, you know, sometimes, you know, if for some reason, tienes que algo que hacer en la mañana, you know, like, I mean, at nighttime, you know, tienes que algo, hacer algo así a las 9, a las 10, yo entiendo, you know, try to be there, you know, as much time as you can, but I understand that todos trabajan, and I understand you have responsibilities. Yes, yes. So, don't worry. Yes. But I think it's necessary. Yeah. Now look, this program is very good for you because I've taught English in different academies. And this program is more for business, okay? Yes. This program is directly for business. And for example, a lot of the vocabulary that you see here, like headquarters, branch, customer service, quality control, todas esos términos en un curso normal de inglés, tú lo vas a ver, pero a un nivel bien avanzado. Tú lo vas a ver en niveles avanzados. Y aquí estamos en basic. Y ya estamos aprendiendo todo ese vocabulario. And this is very good. It's going to help you a lot, you know, to use your English. Yes. I feel comfortable. Good. Yeah. Good. It's gonna get harder. It's gonna get more interesting. Los niveles que vienen van a ser más interesados. Las tareas van a ser más more focused. For example, si tú ves, yo trato de hacer un proyecto cada clase, a project, yes. So that you guys can feel. Because look, si yo puedo hacer ese proyecto yo solo, entonces eso crea confianza. Eso va a crear confianza that I could do it. I know I can do something, you know? Yes. So that's good. Good. Okay, do you have any questions about grammar or vocabulary or English in general? In general? About English or anything? I think I need to practice more. I need to study more in the day. Mm-hmm. But I much time. Okay. Let me share something with you, something that can help you mantener for example, what do we usually do in the when you're first learning English? The first thing that you usually do is learn vocabulary, right? So, hagamos un triangle like this, right? And the goal of English, la meta, fluency, right? Yes. Tu meta es tener fluency. So, but you need three things. Okay, number one, you need vocabulary. All right. Number two, you need grammar. Okay. And number three, you need thought organization. Okay. You have to think and organize your ideas in English. Okay.
So this is very important. If you have these three things, if you have vocabulary, grammar, and thought organization, si tenés estas tres cosas, vas a tener fluency. So okay. I think that here in this class, we learn a lot of business vocabulary. The grammar, la gramática es solamente como, no has visto en la carretera que por, le dicen como zapitos. Bueno, tú estás manejando y hay como unos zapitos en la calle. Si tú te sales de la carretera, de la línea, ¿qué va a pasar, verdad? Tú vas a escuchar eso y son, y es, la gramática es solamente eso. Es solamente, ¿verdad? Las líneas. Pero no me enfoco en gramática. Al final, yo quiero enfocarme en fluency, pero I need vocabulary, grammar, and thought organization. Cuando yo hago los proyectos, ustedes están trabajando thought organization. Okay. So, normalmente le doy la vocabulary or the grammar, and then I give you something to do, so that you can focus on thought organization. Okay. So, ¿cómo puedo incrementar y pensar más en inglés? This is something that I want you to remember. No puedes pensar fuera de tu vocabulario. Okay? No puedes pensar fuera de, imagínate como la mente como una cajita y cada palabra que yo pueda ingresar, expande esa cajita y esa cajita se va expandiendo. For example, let's say that, digamos que tú vas a la jungla, Amazon, allá por Brasil, te metes allá en la jungla y tú ves un animal y tú dices, ¿y eso qué es? Ese animal, no sé, nunca lo he visto. Y viene la persona que te está guiando y te dice, ah, mira, eso es una, ese es un monococo. Así le decimos, monococo. Ese animal nunca lo había visto. Entonces, la próxima vez que tú ves ese animal en la televisión, en la internet, tú vas a decir, ah, eso es un monococo. Entonces, no puedes pensar fuera de esa cajita. Esa cajita está llena de vocabulario, pero en español. Ahora tú tienes que llenarla en el vocabulario en inglés. Y así tú vas a pensar en inglés. Yes. Ya no vas a pensar en español. Va a llegar un punto que tú mismo vas a pensar en inglés. Ya no vas a pensar en español. Así. Ya cuando tú llegas a ese punto, así, dices, wow, soy bilingüe. Full bilingual, okay. You know, and you can do it. You can do it, right? Okay. Thank you. So stay motivated. I know it's difficult, right? So mantente motivado and continue. Do learn the basic. Learn as much vocabulary here. Yo te digo por experiencia, no vas a encontrar otro programa, otra academia que se enfoque tanto en business, like this program. So do it. Okay? Okay. Thank you. Really, thank you. Excellent. So continue, mira. Agrega mucho contenido en inglés. Tu Facebook, inglés. Tu canales de social media, inglés. Tus suscripciones de YouTube, los videos ahí, los canales de YouTube que tú te vas a suscribir, inglés. El idioma de tu teléfono, cambiar el idioma de tu teléfono, inglés. Yeah. Okay. So, agregar todo ese contenido, English, video. Por ejemplo, mira ahora, no sé si tú escuchaste la noticia de que México y Argentina van a fabricar la vacuna que Oxford, Inglaterra está haciendo. La van a fabricar en Argentina y
la va a distribuir México. Look, todo el día yo estaba esperando esa noticia en el canal 33, o en cualquier canal. ¿Sabes cuánto fue la noticia de 30 segundos? ¿Qué aprendí? Yo no aprendí nada. ¿Sabes lo que hice? English, Google, New York Times, la revista New York Times, Oxford Times, toda Inglaterra, English. Hasta el mismo periódico de Argentina estaba en inglés. English. Y busqué, mira, ya sé por qué, hasta cuánto cuesta. You know? I mean, lo que te quiero decir es que English is powerful. Powerful. Por ejemplo, tu proyecto que tú tenés, me mostraste. Yes. Toda esa información de ese producto, de las estrategias, de venta, de todo eso está en inglés. Sí. So, you know, it's a powerful tool that you have. Okay? Sí, it's true because all the instruction is in English. Mm-hmm. I have a group in United Kingdom, this product, and my companion is England, is in England. Your business partner. Yes, my business partner. He's in England. Yeah, yes. Excellent. Look, ya te sale una visa de trabajar. English. yes. It can happen. And they're going to ask you for English. English, right? You, una visa de trabajo, una visa te sale. Hey, you can go, you know, to learn more about that. I'm here on a business trip. Cuando llegues a migración ahí en England, tú le vas a decir, I'm here on a business trip. Where are you from? El Salvador. Yes. What are you doing here in England? I'm here on a business trip. Yes. All right, man. Excellent. Excellent, Francisco. Sounds good. Okay. I'll see you tomorrow then. Thank you, teacher. All right. Excellent. Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Okay. Hello, Harold. Hello, Harold. How are you? Hi, teacher. How can I help you? Do you have any questions? Someone. Pero... ahorita creo que es práctica, pero esta semana he sentido el cambio. La verdad okay. Que ya algunas cosas, por ejemplo, hoy que repasamos lo del did, ya más sólido, creo yo. Ok. Pero por el momento es pura práctica. Uh-huh. Ok. ¿Algo que te queda como alguna duda? No sé, el presente, el pasado, el futuro. Pues... bueno, hoy me surgió una duda por lo del el was, porque por ejemplo, en el ensayo que hicimos, nosotros pusimos it was been, o pusimos this day has. Uh-huh. Entonces, en vez de haber puesto esa, te hubiéramos usado el was, ¿verdad? Uh-huh. For example, let's say that you want to tell me, you want to give me information about the dinner. Let's talk about a dinner from the company, okay? And you tell me the dinner is at 7 p.m. The dinner is at 7 p.m., okay? Okay. Pero si ya pasó,
y me quieres decir a qué hora era. The dinner was at 7 p.m. Right? So this is the use of is and was. Okay. Presente okay. Y pasado, simple, mm-hmm. ¿verdad? Now, ¿qué pasa si mi sujeto es plural? For example, the meetings are at 2 and 4 p.m. Ahora estoy hablando de meetings, plural. Okay. Entonces, ¿cuál sería el pasado? No sé si será where, creo que es verdad. All right. The meetings were at 2 and 4 p.m. Mm-hmm. Okay. Y me pasó también una duda ahora y ayer. Mm-hmm. Para usar el at, el for y el to. Creo que fueron como las tres dudas que me quedaron. At, porque, four, and two. Ajá, okay. Hay unas que, por ejemplo, he visto que se usan más para tiempo, mm-hmm. otras para indicar como que de, pero uh-huh. ahí sí, por lo menos el at me dio bastante ahí complicación. Ok. So, empecemos con at. At pueden ser para location or time. Okay. Maybe, for example, te llamo, hey, where are you at? I am at Multiplaza. Okay. Or, bueno, para no meterme in or on, pero también, at can be for location or time. The class is at 8 p.m. Okay. Okay. For. Okay. For example, when you say, I'm going for some coffee. Okay. I'm going for some coffee. All right. You can use for. Okay. Let's see for another example. I bought a present for my girlfriend. I bought a present for my girlfriend. Básicamente sería como indicar algo para alguien o algo de alguien, mm-hmm. o una mm-hmm. cosa de otra, así, ¿verdad? This email is for my boss. Mm-hmm. Very good. And then to. Sometimes we use to. Después de un verbo. For example, I'm going to help my friend. Okay. I'm going to help my friend. I have to go to the meeting. Aquí lo uso después de have y lo uso después de go. Por eso normalmente se usa como después de un verbo. I have to go to the meeting. Sí, porque ese, por ejemplo, el at y el go, cabal, cuando estamos haciendo oraciones, fueron como un poquito ahí uh-huh. complicadas poderlas poner. Pero sí, ahorita, por ejemplo, con el tú, ya me uh-huh. siento más... más tranquilo. Y con el ad igual, porque caballo es que el ad lo poníamos en tiempo siempre, uh-huh. pero no sabía que también en location. Yes, correct. Okay. Now,
si tú traducís en español literalmente, por veces existen algunas confusiones, por veces. Por ejemplo, yo compré este regalo para mi novia. Okay. Entonces, es for, por veces te puedes confundir con to, you know, sometimes. If you translate, so look, my recommendation is try to use the vocabulary, right? Ya lo aprendiste en inglés, úsalo en inglés. Claro. Because si tú haces esto, pueda que te confunda. Digamos que vamos a hacer un triángulo aquí, que es lo que normalmente hacemos, pero cuesta un poco. Por ejemplo, recibes tú el idioma en inglés, quieres, tú lo recibes en inglés y después tú lo quieres traducir al español. Y después tú quieres escribirlo en inglés. Sí. Entonces vas a hacer esto. Va a ser un caos. Yeah. Right. So, si ya aprendiste for en inglés, quédate con eso. Okay. Aunque sea solo una palabra que aprendiste en inglés, pero prefiero yo usar esa palabra directamente en inglés que hacer este caos, este triángulo. Sí. Definitivamente. Y estar aquí. Yeah. I know it's difficult, you know, but llegar al punto donde, look, digamos que tu mente es como una cajita, right? Y ahorita, esta caja en español está llena de vocabulario, ¿verdad? En tu español es perfecto y está lleno de muchas palabras, pero ahora tú lo estás llenando en inglés. Esta cajita. Entonces le voy a poner for, le voy a poner at, le voy a poner in, on, to, right? Y poco a poco estoy llenando esta cajita. Uh-huh. El problema es esto, que tenés dos cajitas in your mind, right? Y quieras o no, son bien diferentes. Uh-huh. No es que la traducción va a ser 100% apegada al español, sino que hay que interpretarlo un poquito. Sí, siempre va a haber. I mean, you know, algunas cosas, yeah, you can translate, you know. It's okay. Es como también al italiano. Yo podría traducir algunas cosas del español al italiano. Funciona. O al francés, que se parece más al español que el inglés. You know, sí. But the problem is that you have two boxes, right? Entonces, si haces este giro del triángulo y te pones aquí, lo que vas a hacer es sacar de aquí, poner aquí y vas a estar allí. Right? So, yo prefiero usar mi cajita de inglés, aunque sea pequeña. Sí. Uh-huh. Aunque sea ahorita que está en proceso de crecer. Pero prefiero usar esta cajita que okay. Hacer esto. Sí, es un caos. Decírselo a las personas es fácil, ¿verdad? Pero ya cuando te lo pinto así es diferente. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Yo he estado en clases de francés y yo estaba perdido. Te entiendo, ¿verdad? Pero decidí que, bueno, si aprendí cinco palabras, estas son preposiciones, right? Si aprendo estas cinco preposiciones, prefiero quedarme con estas cinco que estar haciendo traducción de las cinco, porque si hago la traducción, entonces tendré 10 palabras. Sí. No, y prefiero, de repente uno se mete en más palabras más, digamos, de un nivel más alto y uno se queda perdido. Uh-huh. So, okay. Llena esta cajita constantemente, right? Aunque sea una preposition, aunque sea un verbo, aunque sea un, ¿verdad? Si tú ves ahora, la prueba que hicimos era de buscar esos verbos. Entonces puedes tú incrementar. Voy a poner en el grupo de WhatsApp
a list of regular and irregular verbs. Sí. Okay. Eso nos va a ayudar bastante porque, de hecho, ahora, eso es lo que estuvimos hablando con los compañeros. Uh-huh. Yo les digo que lo difícil es que son cosas bien básicas porque ya no nos acordamos. Uh-huh. So, es vocabulario. Es puro vocabulario. Correcto. Look, y con esto te dejo, mira. Pero esto es muy importante. To speak, you need vocabulary, you need grammar, and you need thought organization. Okay? Thought organization is thinking in English. Mm-hmm. Por eso yo les hago, les digo que hagan un proyecto, una actividad en la clase para que puedan practicar esto. El pase de inglés. Okay. So, practicamos siempre vocabulary. Ahora hicimos grammar. Right? Ayer hicimos vocabulary. Pero trato de que siempre tengan un proyecto en la clase. Thought organization. No, no, es, por ejemplo, por lo menos los últimos dos, las últimas dos sesiones, creo que ya nos estamos ya aterrizando todos y empezando a formular mejor las oraciones y todo. Uh-huh. Igual a mí, por lo menos hoy me sentí un poquito más seguro que, uh-huh, que los días anteriores de la, okay, a la vacación. Exacto. Es que hay ciertas cosas que, fundamentos, bases, como por ejemplo los pronombres, ¿te acordás el verb to be? Do, did, todo eso. Entonces, eso es esta parte, grammar. Right? So, tuve que repasar un poquito en algunas clases. Right? Y como hice ahora, que me fui al presente, pasado, futuro. Pero tenía que hacerlo para que quede esto. Y después el vocabulary, right? Están aprendiendo bastante business vocabulary. Sí. And then la tarea que hacemos en clase. Y así. Y tu proceso de aprendizaje va a ser así. Ahora, ¿qué hace que avances más? ¿Qué hace que avances más? Que tú llenes esta cajita de vocabulario. Okay. Okay. Ready. Very good. Okay, so any other questions? No. Anyone. Right. Okay, excellent. Well, Harold, have a good night then. I'll see you tomorrow. Okay? See you. All right, take care. Have a good night. Good night.